Buenas noches a todos, bienvenidos a esta nueva sesión del Jardín de los Presentes aquí en la Taberna de Rol. Como cada 2 semanas, un segundo. Lions, me estoy escuchando mi retorno en mi oído. Ahí va. Volvemos. Sí, me sigo escuchando. Vamos a hacer un programa con unos problemitas técnicos, así que tengo que reconfigurar. Yo mientras voy a posar. No me malinterpreten, me encanta escucharme a mí mismo, por supuesto, pero me parece que es un poco molesto. No nos hagas hacer chistes sobre qué tan molesto es escucharte, Lordi. Yo puedo escribir historias sobre eso. Yo no estoy escuchando. Yo tengo muteado acá, se ve raro. ¿Estás viendo el Wipu? ¿El stream? ¿El stream? Ahí te muteaste, Lordi. Sí, está muteado. Te muteada yo. ¿Muteé el stream? Ahí está. No sé, sí, está muteado. A ver. Cambié de placa. Bueno, parece que está todo mejor ahora. Creo que era algo relacionado con mis auriculares, probablemente. Bueno, como estábamos, voy a volver a la intro. Disculpen las molestias ocasionadas por mí, probablemente. Bienvenidos aquí a la Taberna de Rol. Vamos a hacer una sesión de nuestra crónica El Jardín de los Presentes, Vampiro Enmascarada, quinta edición. Así que estamos aquí con nuestros protagonistas que van a participar. Como siempre, agradecer a toda la gente que hace posible esto. Que, bueno, principalmente Max, el maestro que hace la música. De la intro, ya volvemos y todo lo que acompaña esto que hacemos. Luciana, que hizo todos los overlays y las animaciones, y bueno, también de la intro, la pre-intro, el ya volvemos, etcétera, que también excelente. Los emojis del chat, que los hacen Crosmic y Akira. Y finalmente, nuestro coordinador, productor, director, todo lo or que se te ocurra, León, que está ahí todo el tiempo coordinando esto para que salga lo más smooth posible, excepto cuando yo vengo y le complico la vida, ¿no? Que es una vez cada 2 semanas. Así que no es tan malo, no debe ser tan malo. Queremos agradecer también a los que participaron del concurso de memes en el grupo de Discord. La verdad que emocionante. Me divertí muchísimo, nos divertimos todos muchísimo. Estuvimos hablando hace 10 días más o menos que estamos hablando sin parar de eso, excelente. Así que bueno, agradecerles a todos, como dije, por participar de esto, que está buenísimo. Después también recordarles que sigue el sorteo de la tienda Z. Tienen tiempo hasta el próximo miércoles para participar por 3 órdenes de compra de 3.000 pesos. Y las condiciones, las bases serían, están en nuestra publicación para saber cómo participar. Sin más, vemos a... Sin Max, ahí está, ya apareció de vuelta. Bueno, sin dilatarlo más, vamos a arrancar con nuestra intro y vamos a ver qué nos depara la noche hoy. La última vez que dejamos a nuestros reparadores de reputaciones en una de sus aventuras nocturnas, habían tenido unos incidentes respecto a la alimentación de uno de ellos para curar ciertas heridas ocasionadas. Este incidente dejó un cuerpo, que por supuesto había que disponer de. Los reparadores eligieron para disponer del cadáver una forma que habían utilizado anteriormente, pero hacía bastante no usaban. Una pequeña granja abandonada en las afueras de la ciudad, pasando el acceso en una zona un poco más tranquila y de noche incluso oscura. Allí encontraron una parva de animales
cerdos, para ser más preciso, que en la granja estaban bastante dejados de estar. Después de aprender de mala manera que alguien había dejado un cadáver que no era humano, evidentemente, ahí, porque estos cerdos estaban completamente afectados por la sangre de vampiro. Si esto fue adrede, hecho por alguien para defender algo, o si fue un hecho fortuito de alguien que no tenía ni idea qué cuerpo estaba tirando dónde, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que los reparadores escaparon huyendo de ahí en su vehículo para parar a alimentarse en una especie de parador de la ruta, con una especie de bar, etcétera. Un predio donde los automóviles y camiones que entran y salen de la ciudad cargan combustible. Allí se alimentaron de una forma lo más silenciosa, podemos decir, lo más perfil bajo posible. Pero al salir y al levantar la cabeza de todo este festín, se encontraron que unos autos sin patente, sin placa, estaban acercándose, y uno de esos autos se quedó más atrás cerrando el paso y la salida de los vehículos de la zona. Y esto nos lleva a los reparadores. Están viendo esta situación, preocupados quizá, por quiénes son estos individuos que están por interceptar. Gracias, Nota, por regalar tú. Y parece que ya han dado una discracia, ¿puede ser? Bueno, está bien, vamos a aceptarlo. Luca tiene guardado, muchas gracias para los que participan en esta forma de modificar el resultado de las cosas. Así que vamos a tomar esa nota. Del primero de los autos emergen dos hombres corpulentos de los asientos de adelanteros. Las dos puertas se abren. Estos tipos vestidos con ropa bastante monótona. Tienen pantalones de vestir, zapatos anchos, camisas negras a juego, con botones blancos. Uno de ellos es calvo, con ciertas arrugas que denotan expresión. Y el otro tiene pelo corto, peinado a la bobina hacia atrás. Las camisas les quedan muy ajustadas, sosteniendo en su lugar, de casualidad, los botones. Ya que esta gente parece que se preocupa por su cuerpo. Los miran. Miran hacia los lados y hacen un gesto al grupo en general. Sebastián hace como unas señales a mí, a nosotros. Uno se adelanta unos pasos, el calvo. ¿Quién es el líder? Lucas señala el costado, sin fijarse quién está al costado. Está Henrietta al lado. Go for it. Sebastián señala. ¿Henrietta a quién señala? ¿Y Sebastián a quién señala? Henrietta.
El hombre corpulento y calvo se acerca unos pasos más. Y le hace un gesto a Enrieta, que claramente parece ser por decisión unánime. Bueno, no sería unánime, pero por decisión democrática. Le hace un gesto a Enrieta para que se acerque. Sí, no te escucho. No te escuchamos. ¿A las muteadas de hardware? Estamos atacados por problemitas técnicos, pero no importa. Los locos que recién escuchamos. Vamos a agarrar bien fuerte y vamos a atravesarlos. El clásico truco del muteo. Para no... para no hacerse responsable. Capaz que se le desconectó algo de los auris. Monster Mash. Ahí va. Estoy listo para hacer el Monster Mash, ¿eh? Sí, estoy re. vamos a aprovechar este momento para festejar que está empezando la Spooky Season, así que estamos todos muy contentos, nosotros que nos gustan todas esas cosas. La verdad que... bueno. Sí. Quizá hay que... ¿Dónde está Henrietta? Ahí va, ahí vuelve así. Vuelve como corresponde. Y bueno, tranqui, vamos a tomar unos segundos. A no preocuparse. Es viernes. Ahí. Tenemos ganas de jugar vampiro. Ahí va, muy bien. Porque tuve que enchufar el celu para que se cargue y capaz que... Sí, no sé, algo. Eso puede pasar. Pasaron cosas. Sucede, no hay problema. Vamos a volver. Este hombre corpulento y calvo te hace un gesto para que te acerques a él. Acomoda la ropa. Y me acerco, caminando con dignidad. El mentón en alto. Te hace acercar y abre la puerta de atrás del auto. Ahora sí, eco. Invitándote a... invitándote a entrar al lugar. Al auto, perdón. ¿Nosotros vemos esto? Sí, están viendo exactamente eso. Luca lo mira, Sebastián. Como... ¿vamos a dejar que pase esto? Vos lo señalaste, Luca. La señalaste. Así que... ¿qué pensás hacer? ¿Hacerte cargo de lo que acabaste de hacer, Luquitas? No pensé que le iban a hacer subir el auto, sino que pensé que iba a tener la conversación acá enfrente nuestro. Enrieta, ¿vas a subir al auto? Mientras ustedes están comentando, la acción sigue. Le voy a decir, no es propio de una dama subir al vehículo de un extraño. Entonces, ¿quién va a subir? Alguien tiene que hablar con el jefe. ¿Y quién sería este jefe? Yo no voy a hablar por el jefe. Usted debería escucharlo y dejar que se presente. Por supuesto, considerando que están en su territorio. ¿Esto lo escuchamos nosotros? Se escucha. Sí, sí. No están tan lejos y no están hablando tampoco de paso. ¿Conocemos de quién es el territorio? Es una zona media rara, porque como dijimos la otra vez, es una zona media que nadie del todo reclama praxis en este lugar. Ok. Pero
es posible que los anarquistas lo reclamen, digamos. Gente que no acepta el dominio de la camarilla y que no tiene lo suficiente fuerza o la suficiente espalda como para quizá meterse en la ciudad, pujar por el poder de la ciudad, pero en los afueras, por lo menos en la parte más civilizada de las afueras de la ciudad, quizá son puntos ciegos de la camarilla que quizá se aprovechan por otras fuerzas. Bien. Pero bueno, que este lugar tan fronterizo es discutible de quién es. Tampoco es que... Pero aparentemente esta gente lo está planteando como suyo. Momentito. Y se acerca Sebastián. Sepan disculpas realmente. Venimos de una noche bastante, digamos, complicada. Y bueno, justo decidíamos cargar nafta y poder comer algo, pero sin ánimo de defender a nadie, no queremos crear. ¿Va a subir usted al auto, entonces? El chico parece estar perdiendo la paciencia. Yo creo que sería posible, la verdad, entrar al auto, siempre y cuando tengamos la idea de que no se va a generar ningún conflicto. No queremos tener ningún problema con... con ciertas personas. ¿O no, Henrietta? Yo solo sé que alguien nos está haciendo una invitación sin decirnos su nombre. Y eso no es cortés. Puede ser. Bueno, sí. Pero su compañero va a entender que quizá hay veces que la cara no se puede mostrar tan fácilmente. No. Nobleza obliga. Entiendo. Bueno, dado. No puede salir al interpretar la cara. Podría entrar yo, sí, sin ningún problema. ¿Vas a entrar al auto? Tipo, mirando. Eso lo dijo. No parece ser un auto que van en el que entrarían los tres en el asiento de atrás, pero. ¿Pero eso lo dijo Henrietta o lo dijo Luciana? Henrietta. Ok. No veo por qué no, pero. No tenemos todo. Por favor, definan quién va a ser, quién los va a representar y va a entrar en el auto y va a dialogar con mi jefe porque tenemos lugares en los que estar. Bueno, hay espacio para los tres, hay espacio para uno solo. Podemos hablar los tres, somos una unidad realmente. No tenemos, no hay un representante de nosotros. Luca, vení. Mire. La verdad que no esperaba que me la hagan tan difícil. Luca se acerca lentamente. Una misión. Yo tengo una cosa que cumplir y usted, la verdad que... Me es extraño, cuanto menos, que alguien que representantes de la camarilla me digan que trabajan como una unidad. Yo creí que era más vertical la cosa en la camarilla. Sí, es vertical. Pero en nuestro caso es horizontal. Somos tres, somos un grupo, yo qué sé. Nos baja la línea y tenemos que acatar. Bueno, pero hablar con nosotros el jefe, no hay una diferencia real. Si no hay lugar en su auto, podemos ir nosotros tres en el nuestro. Seguirlos. Está cerca, supongo, ya que... No, me malinterpreta. El jefe lo está esperando dentro del auto. Bueno. Necesitamos a alguien de ustedes que hable por el grupo. Y, por supuesto, por la camarilla. Sí, podría hablar por la camarilla. Nadie quiere hacer un escándalo acá, digamos, nadie quiere generar una escena. Me parece que lo que necesitan ambas facciones es que haya una escena en este momento. No, para nada. No creo que haya ningún problema. El otro tipo, el que tiene está peinado como a la gomina, así que, como que parece que va a decir algo, pero el otro lo mira con severidad y no dice nada.
Hacen mucho ejercicio ustedes. ¿Van a un gimnasio? El pelado te dice llaves. Sí. Llaves. Haces llaves. Eso no conocía esa disciplina. Bueno. A ver. Está en este auto, ahí atrás. Está bien. Bueno, si me quieren esperar acá, ustedes, o de... Ahora, sí, ahora. Esperemos acá. Mientras se arremanga. Tipo, te hace un gesto para que entres al vehículo. Bueno. Permiso. Y se va a hacer. Entras al vehículo. Y adentro, lo primero que te viene a la mente es como olor a encierro. Como ese olor extraño que tienen los áticos viejos cuando nadie los abre y nadie entra e ingresa en su lugar por mucho tiempo. Algo así. Un poco de humedad, un poco de armario, naftalina. No sé, cosas que te vienen a la mente. Una casa de antigüedades. Y adentro hay un hombre con la piel casi hecha un pergamino, alumbrado apenas por la luz amarillenta que se enciende dentro del coche. Un orgulloso miembro de mi clan. ¿Es usted...? ¿Quién es usted? ¿Y qué viene aquí a comprar a sus anchas por mi dominio? Ay, no sabía que era su dominio realmente. Tengo entendido que es una línea bastante, digamos, difusa en esta parte geográfica de la ciudad. Sepa disculpar. ¿Difusa? Es lo que me han comentado. Ya te digo, nosotros somos un grupo que va trabajando en sectores y la verdad es que no teníamos la necesidad, perdón, no queríamos parar, pero teníamos la necesidad de cargar combustible. Pero no es lo único que han cargado en mi dominio, combustible. Y más cargamos. Además de combustible. ¿Ustedes tienen algo que ver con los animales que corren desbocados por las calles? ¿Animales desbocados? No que yo sepa. ¿Le vas a mentir, Sebastián? No, sí. No trabajamos con animales. Requiere carisma más subterfugio. Con tu hambre. Bien. Y para que... Ahí. Tengo tapado. El hambre. Creo que era antes. Sí. Ok. Okay. Te coge. No tenía... Ahí está. Y se abrí Discord y se me cortó todo. Y como le comentaba, ¿verdad? Nosotros no venimos a causar ningún problema, solamente queríamos teníamos que dejar un paquete en Casilda. Pero en Casilda, sí. Teníamos que ir a Casilda, solamente teníamos que usar la ruta, o sea, usted es dueño de la ruta.
No sabía que era de Ah, ustedes estaban de paso. Claro. Ahí, ahí, y usted se cree que yo soy un idiota. Un idiota, es increíble. Los jóvenes vienen cada vez más extraños. No, pues para nada, ¿no? También. No, es mi intención faltarle respeto. Yo qué sé. No. Pero la verdad es que. Le propongo entonces que empecemos de nuevo. Le propongo entonces que pongamos las fichas sobre la mesa sin empezar a tratarnos así de estúpidos y mentirnos mutuamente, porque yo nunca miento. ¿Nunca mentí en su vida? Nunca. Interesante. Bueno. Ya que ustedes se manejan... Yo he mentido en mi vida. ¿Ha mentido usted? ¿Ha mentido usted? Sí, he mentido un montón. Usted es esa gente que le da la mala reputación a nuestro clan, por supuesto. No, tenía no, que no, ser no, la no, gente de la camarilla esa. Me parece muy mal. No, he mentido porque a veces creo que es necesario mentir. Ah, ¿usted cree en la mentira blanca? Yo creo en la mentira blanca, sí. Uh-huh. Yo creo que a veces es necesario alguna mentirita, una mentirita piadosa para que la otra persona digno, no... Digno dicho de un funcionario de la camarilla, debería decir. ¿Le molestaría entonces acompañarme a la cena? Ya que no tienen malas intenciones y ha aceptado humildemente su capacidad de mentir. ¿A dónde...? ¿O usted creía que ustedes pueden volver hacia la Ciudad de las Flores sin ningún tipo de represalia? Me parece muy, muy inocente de su parte pensar eso. ¿Cómo es su nombre, señor, por favor? Sebastián. Me suena su nombre, no recuerdo exactamente de dónde, pero bueno, me voy a presentar. Me llaman el funebrero. Ay, qué lindo nombre. Y... He enterrado varios aquí, en esta misma tierra, que nuestros vehículos atraviesan. Ay, me imagino, sí. Creería que todos los que atraviesan esta zona, usted lo quiere enterrar. Por algún motivo. Creería que todos le habrán mentido, al igual que yo. Sí, pero no todos lo han aceptado y no todos pertenecen al glorioso clan Nosferatu. Así que por hoy vamos a dejarlo pasar. Eso sí, si usted y su compañero me acompañan a la cena, o ya comieron demasiado. ¿A qué cena? Nosotros ya cargamos combustible, como yo le dije. Solamente pasábamos a cargar combustible y... Entonces, ¿no le molestará acompañarme a comer a mí? A mí no me molestaría. Pero, a ver... Y me fijo la hora. ¿Qué hora es? Bueno. La reunión que ustedes tenían. Tenés una llamada perdida de Ordóñez. Pero son alrededor de las 4 de la mañana. ¿Sabes qué pasa? Mirá. A mí me encantaría. Realmente, la verdad, un honor haberlo conocido. Ahora creo que, de hecho, mi sire, mi amado sire, Víctor, quizás lo conoces. Esto cambia las cosas. Usted es la progenie de Víctor. El cantante. Mi suerte. Sí, soy un buen amigo del cantante primogénito. Sí, claro. Bueno, ahí está. Por algún motivo me imaginé. Creo que de hecho Víctor me ha contado un par de historias de usted hablando sobre cómo. ¿Y qué le ha contado, Víctor? Me ha contado un par de cosas como sus típicas cenas que hacía con personas. Y que esas personas a las cuales asistían a su cena, ¿no?
no aparecían más. ¿No? Hace una tirada de inteligencia más ocultismo. Olvídate. ¿Dónde está? Sí. Dale. Víctor te habló. El funebrero, indeed. Y no habló con mucho cariño. Sé que es un representante bastante hostil del clan, que no se unió a la camarilla cuando quizás otros del clan lo hicieron. Y dicen que es un poco sádico, quizás. Bien. Igual, sin ánimos de ofender, yo supongo que usted debe tener un montón de hambre. Me ha pasado con Víctor, me ha pasado a mí, constantemente me pasa a mí. Y yo creo que... Yo creo que estamos en la misma página. Yo tampoco creo mucho en esto de la... esto de bajar línea y aceptar todos los trabajos que hay que hacer sin cuestionar a nadie. Pero bueno, yo creo que usted también tiene que saber, y de hecho sabrá, que todos tenemos, vamos a decir, nuestro primer trabajo, en donde uno se encuentra alegre. Nuestro primer trabajo. ¡Qué dulzura! ¿Esa va a ser su motivo? ¿Ese va a ser su motivo para no venir a acompañarme a mosa? ¿A cenar, perdón? No precisamente ese es el motivo, pero indirectamente lo es. ¿Qué quiero decirte con esto? A ver, soy todo oído. Claro. Si yo no estoy en la Ciudad de las Flores para las... A ver, dentro de una hora, que creo que ya estamos llegando tarde, probablemente desaparezcamos de la faz de la Tierra, así como nos conocen. O sea que... Pero podemos dejarlo para otro día, eso seguro. Podemos coordinar para hacer una escena entre... ¿Estás solo ahí? Estás solo, ¿no? Adentro del auto estás solo, los dos hombres están afuera y hay dos autos atrás que no salió nadie. Después no salió. Okay. Ahí va. Y podemos ir con los dos guardias que están... Hacen mucho ejercicio esos guardias. Y podemos ir con mis dos compañeros. Pero lamentablemente el tiempo apremia y necesitamos irnos. Pero... ¿Puedo dejar el número de teléfono? ¿Podemos coordinar alguna cena? ¿No? Número de teléfono. Por los viejos tiempos, ¿podemos hablarle a Víctor? Podría hablar con Víctor, sí. Sí, podría hablar con Víctor. Aparte, imagínate, yo ahora llego, le cuento a Víctor que estuvimos hablando y se le van a despertar tantos recuerdos. Carisma más subterfugio. Porque sabes perfectamente que probablemente no haya ningún Víctor, digamos, para a decirle nada. Así que... Hace muchos años que quiero una entrevista uno a uno con el cantante. Una. Hace mucho que la quiero. ¿Y sabe qué? Usted me la va a conseguir. Faltaba más. ¿Parece? Pero es mi honor conseguirle una cena, un... ¿Eh? ¿No? Una noche. Pero una cosa no quita la otra. Ustedes sacaron algo de un lugar que no es de ustedes para sacar. Así que voy a necesitar una devolución, si lo podemos llamar así. Una devolución. ¿Cómo? Perdón. Estaba pensando en una noche en el teatro de ustedes dos, cenando, o tipo a la vera del río. Pero no, me perdí. Perdón.
Me refería a un pago de sangre. ¿Un pago de sangre? Por supuesto, el hecho de que usted esté aquí encerrado en este automóvil conmigo hace que claramente tenga un nivel de un estatuto más alto que sus compañeros, por supuesto. Es usted líder indiscutido, ¿no? Discutible. Así que, por supuesto, es muy subjetivo en la vida, ¿viste? Como que, ¿qué es eso de la sangre más alta, la sangre más baja? ¿No? ¿Qué somos? ¿Parte de la camarilla? En fin. No le hizo tanta gracia el último comentario. Hay dos clases de líderes. Los que están dispuestos a sangrar por los suyos. Uh-huh. Y los que saben ordenar a quien tiene que sangrar. ¿Cómo va a ser esto, Sebastián el Nosferatu, progenie de Víctor el cantante? ¿Cómo va a ser esto? ¿Va a ser su sangre la que se va a pagar esta deuda? ¿O va a exigirle a sus compañeros? ¿Qué? Yo sabía que iba a pasar algo interesante esta noche. A ver, perdón, de nuevo me perdí. Estaba pensando en usted, tipo, en una cena familiar. Tipo, hablando así, como... No sé. No, bueno, la cena me dijo que tenga poco tiempo. Solamente estoy facilitándoles un fácil retorno a la ciudad de las flores. Si entiende a qué me refiero. Claro. Cuando usted tiene que hablar con el banco, habla también así como... tengo gente que hace eso para mí. Ah, claro. Usted es muy importante. Bueno, con respecto a lo de la sangre. Hay un camionero. Uh-huh. Y creo que hay dos personas en el baño. Que tranquilamente es un buen alimento. Es como... comerse un McDonald's para, ¿no?, para los humanos normales. Es rico el McDonald's. Comida chatarra, pero... No estoy familiarizado con... Como... Ah, el cartelito ese que está en la ruta. Sí. Son un asco realmente las personas. Igual, no me malinterpreta usted otra vez. Claro, usted necesita... Como si mi dominio, si yo quisiera sangre de mortal, la tendría en mi instante. Claro. Usted sabe bien que a veces no es suficiente con eso. Sí. Pero, como le decía, podemos tranquilamente coordinar una cena con alguien que tenga una sangre importante. Nuestra sangre es muy barata. Nuestra sangre no. ¿Quién me está prometiendo la sangre de otro? No precisamente, pero quizás se podría arreglar. El problema es el siguiente. Si yo le doy mi sangre en este momento, yo creo que va a estar en un problema usted, voy a estar en un problema yo y van a estar en un problema todos. El problema... No podemos estar en problemas. Ya está en problema. Que no se preocupe, que ya el problema, ya ese tren ya partió, es un montón. Hace aproximadamente 15 minutos. Sí, perdón, me corrijo. Yo no voy a estar en problemas. En realidad usted va a estar en problemas. Y todos los demás que están acá van a estar en problemas. Pero... Si ¿es eso una amenaza, Sebastián? ¿El cantante? Para nada. Para nada. No es una amenaza. Ah, me parece. Es solamente una... ¿cómo se dice? Esto me sale en castellano. Siempre hablo en inglés. Es una recomendación. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Este auto es muy lujoso realmente. Y sería una lástima que de repente que se rompa. Pero quizás Henrietta o Luca quieran dar un poco de su sangre. Yo, si en este momento le doy sangre, probablemente terminamos en malos términos. Pero no culpa a mí, ¿viste? Usted sabe. La bestia está ahí.
Ah, usted no ha bebido suficiente, entonces. Entonces es evidente qué tipo de líder va a ser usted, Sebastián Chiquillo de Víctor. Usted va a exigirle a uno de sus compañeros que haga paro. Exigirle. Voy a hablar con eso. Eso es lo que haría un líder, ¿o no? Yo soy un líder más conciliador. Yo me trabajo de otra manera. Ah, ustedes, es verdad, ustedes se mueven en esto que llaman coterías. Claro. Es como algo más horizontal, menos vertical. ¿No? Suena muy complicado, la verdad. Suena complicado. Pero no importa, no importa. Suena complicado. A lo que nos mueve. Ahí está. ¿Quién va a pagar? Probablemente sea o Luca o Henrietta, así que puedo ir a hablar con ellos, si usted me permite. Por favor, por favor. Muchas gracias. Ha sido un placer, Sebastián, Chiquillo de Víctor, el cantante. Ah, muchas gracias, un placer. ¿Le digo funebrero? ¿El funebrero? ¿Cómo le gusta que lo...? Funemori, el funebrero, sí, el funebrero está bien. Un placer. Mándele mis saludos a Susire cuando lo vea. No. Tenemos más en común de lo que él cree. Segura, pero estoy absolutamente de acuerdo. Muchas gracias. Muchas gracias por este momento, realmente fue increíble. Y se baja del auto. ¿Qué van a hacer? Luca está esperando al lado de Henry. Y mira a Henry como... Están tardando mucho. Están tardando un montón. Están tardando mucho. Ya se está empezando como a enqueteada. Hay que regresar al estado de los pantalones cuando salga. ¿Por qué? No quiero preguntar por qué. No retiro la pregunta. Retiro la pregunta. Retiro la pregunta. No me respondas, por favor. ¿Qué van a hacer? Supongo que llega Seba, ¿no? Me voy a acercar a... Seba sale del auto. ¿Con qué expresión tiene Seba cuando sale del auto? Medio como que preocupado. Tipo agarrándose así el moño. Y era como que acomodándoselo. Y tragando saliva. No fue bien. No fue bien, Henry. Mírale la cara. Y agarro tipo... Tipo, toco el hombro de Luca y Henrietta y tipo los muevo para un poquito apenas alejado de estos de guardias, lo que sea. Bien. Hay un... solo un problema. Nada más, uno. ¿Quiere que alguno de nosotros tres... básicamente, que se alimente, quiere alimentarse de uno de nosotros. ¿Qué? Y vos no. Sí. Pero es que... Bueno. ¿Vos tenés idea de lo que estás diciendo? Sí. Que se alimente de nosotros es muy probable, quiere decir, si es el líder de este lugar, que se vampiro. Tiene muchos años. No se va a alimentar simplemente de nosotros. Nos va a vaciar, Sebastián. ¿Y? Yo te estoy comunicando esto. Podrías haber ido vos, Lucas. Te estoy comunicando. No te estoy diciendo que lo tengas que hacer. A ver. Ese fue el acuerdo al que llegaste. No fue el acuerdo al que llegué. Es lo que quiere hacer, Luca. Te estoy comunicando lo que quiere hacer. ¿Vos qué querés hacer? Yo no me voy a ofrecer para ser alimentado. ¿Y no te vas a ofrecer? ¿Y qué vas a hacer entonces? Es una buena pregunta. Y vos, bueno, podrías haber... ¿Había otra opción? Y sin embargo no lo hiciste. ¿Había otra opción? Como siempre, preferís irte a investigar la tierra. ¿Había otra opción? No. La otra opción sería ir a cenar con él. Ah, básicamente es... había.
Sí, que probablemente sea ir a ver cómo se alimenta de uno de nosotros. Tres también. ¿Le preguntas? No, no le pregunté. El hombre calvo corpulento, cuando estás hablando con tus compañeros, se acerca y te extiende un pequeño envase de vidrio con una tapa a presión que parece estar hecha de algún corcho vegetal. Ok. Qué lindo. Gracias. Bien. El tipo te asiente con cara de... ¿Quieren? De nada. Ah, o sea que eso es para... No va a ser... Ah, bueno, eso es preferible, supongo. Well. Adelante, Henry. Quizás. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a ir a comer con... Yo creo que si vamos a comer, básicamente vamos a ir a que nos coman. Y... No, por nada se llama el funeral. Sí, le dicen. Qué agradable. Si no es un nombre muy prometedor que digamos. No. Pero... No parece indicar que... Lo que te dijo el funebrero es que no... O sea, tu excusa fue que se tienen que volver a una reunión. Le dijo, vayan, pero por lo menos paguen. He ahí el envase de vidrio. ¿Qué tan grande es? No, que no lo acompañen, pero tienen que... ¿Qué? ¿Cuánto es el envase, más o menos? Claro, ¿qué tan grande es? Una pinta. ¿Te gusta? Una pinta. Sí, es el equivalente a un enardecimiento. Bien. Yo no puedo. Yo si lo hago, va a pasar lo mismo de siempre. ¿Quieren que pase lo mismo de siempre? No. Yo no quiero. Si no hacemos esto... Bueno, dame. ¿Podemos mezclarla? ¿Vamos mitad a mitad, Lucas? Y sí, el señorito llora. ¿Vamos mitad a mitad? ¿Señorito llora? O después sea que en lugar de que pasa esto, pasa el otro. Yo no entiendo realmente la lógica. Si cree que la bestia realmente me tome por completo, lo hago. Nadie dijo eso. Hacer. Esto hablamos a términos mecánicos. Dale. Lo que te van a tener que poner es un equivalente a un enardecimiento. Por ende, si hacen el famoso mitad y mitad, van a enardecer los dos. Es contraproducente. Claro, no es mitad real y mitad real. Porque, como dijimos al principio, la sangre acá es como. Es cuánta hambre te genera, digamos, no necesariamente la cantidad, digamos, sino más cuánta sensación vos. Ok, no, creo que esa idea no es buena, Henry. No, déjame, me encargo yo. ¿Vos cómo estás después de que comimos? Bien. ¿Y tenés posibilidad de comer de nuevo? ¿Rápido? Me la banco esta mañana, no pasa nada. He estado peor. El hombre calvo te hace un gesto como para que vayas al baño que se ve de aquí. Bien. Agarro el frasco. Y bien. Marcho de nuevo con dignidad. Hacia el baño del que saliste hace un ratito con Luca. ¿El mismo? Sí. De paso reviso cómo están las chicas. Están en la misma posición. Somnolienta.
y te encontrás ahí en ese baño que podría estar mejor, pero también podría estar peor, considerando que... Sí. Tenés el frasco. Tenés tu muñeca. Y tenés dos donantes durmiendo también. Los tengo. Puedo aprovechar ya que estoy. Pero, por otro lado, ¿sabes qué? Esta gente, si seguís alimentándote de ellos... no sabemos cómo pueden terminar. Por otro lado, quizás es mejor que darle la tuya. O, si le vas a dar la tuya, quizás puedes reponerla. Un montón de pensamientos relacionados a la sangre. Pasa por tu casa. Sí. Déjame recordar algo, Lordi. Yo de esas chicas me había alimentado un punto nomás, ¿no? Yo estaba en dos. Si mal no recuerdo, quizás acá cuando cometemos los errores de continuidad, de los cuales estoy completamente sin cuidado, me tienen completamente sin cuidado. Vamos a creo que recuerdo que eran de dos, pasaste de dos a uno. O sea que hay una de los dos mínimo que podrías beber un poco. Sí, me acuerdo de eso. Me acuerdo que podía sacar hasta 2.5. Hasta dos en una escena. ¿Sabes? Los demás están afuera, pasa un rato. Bueno, Henry no sale. Vamos a hacer lo siguiente. El hombre calvo le dice a ustedes que le faltará mucho. Pístame despacio que estoy apurado. ¿No escuchaste eso nunca? Bueno. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a llenar el frasco con mi sangre, pues estoy segura que si le intento de engañar va a ser para peor. Y después, si me derrumbe mucho las tripas... Hace un enardecimiento. Vas a poner un enardecimiento de una cantidad que te va a generar más hambre, quizá. El enardecimiento era un solo dado, ¿no? Sí. Un dado rojo. Uno, uno. Estás bien. ¿Cómo vas a abrir tu muñeca? ¿Con tus propios dientes? No, tengo mi... O sea, no, voy a usar la esta hermosa cruz, porque es filosita de un lado, así que la voy a aprovechar, así no me porro el maquillaje. Ya bastante me lo tengo que retocar cada vez que... Así que hago así. Sí. Haces una incisión en tu muñeca, justo al borde del frasco. Lo llenás. Un poco con... Quien dice... mejor adentro que afuera, pero bueno. Y obligás... No te voy a ni hacer un enardecimiento, no es necesario. Tu cuerpo regenera la herida sin ningún problema. Tenés... Un vial... De sangre de Malkavia. Yay. Yami. Sí, pero por el otro lado están las chicas, que son más yami todavía. Depende para quién, sí. Ahora estoy en... ¿Sí, en dos de hambre? No aumentaste en uno de hambre. Ah, listo, genial, matanga, perfecto. Entonces no va a... Salió bien la jugada. Bueno. Le estás entregando tu sangre a un vástago más viejo que vos, digamos. Cualquier cosa puede pasar. Pero a lo que más o menos lo inmediato respecta, está perfecto. Sí, sé que después me voy a arrepentir, pero bueno. Eso será un problema de la Henrietta del futuro. De la Henrietta del futuro, indeed. ¿Qué va a hacer? ¿Va a salir del baño? ¿Va a volver a encontrarse con los demás? Voy a revisar si... Iba a revisar el maquillaje, pero es más instintivo que otra cosa. Parece estar en orden. Bien. Y salgo de nuevo. También, sí.
con dignidad. La nariz para el techo. El hombre corpulento y calvo parece alegrarse, como que ya no quiere estar más en este lugar. Se adelanta unos pasos y extiende la mano. Muy amable. Sí, de nada. Y mete, vuelve hacia el auto y mete la mano en la ventanilla baja con el frasco. Y la mano sale vacía. Bueno. Parece que tienen permiso por el resto de la noche para recorrer este lugar. Bueno, Henrietta se acerca a los otros dos y les dice: huyamos, chicos, por favor, que va, sí, a amanecer. Definitivamente. Sí, sí. Sí, vamos. Los hombres corpulentos se vuelven a meter al auto. El auto que frenaba la retirada se empieza a mover y empieza a encarar otra vez para el auto. Los otros dos autos también lo empiezan a seguir. Y el último auto, que fue el primero en llegar, el auto en el que ustedes asumen que venía este tal funebrero, hace una seña de luces en forma de saludo y se pierde. Dejándolos a ustedes tres parados mirándose. Y segundos después. Sí. Ah, perdón. Empieza a entrar un camión que evidentemente estaba esperando, tratando de entrar. Y era bloqueado por estos autos sin identificación. Okay. Rompiendo con su paso el silencio incómodo en el que quedaron sus marido. ¿Cuánto tenemos de nuevo hasta la Florence? Y no están tan lejos ya. Ok, eso es bueno. Sí, yo estoy haciendo un cálculo así a grosso modo. Para las 4:30 de la mañana deberían estar ya. Bien. Me parece que era un poquito antes de las 4. Sebastián encara para el auto. Sí, Lucas se mete en la parte de Whoop, detrás. Abriendo como puede la parte abollada. Arranca el motor. Me he olvidado de la parte abollada. No, Luca no se olvidó de ese chancho asesino. No se olvidó. Va a tener pesadillas. Si sueña algo. El meme de los chanchos. No, no, fue muy bueno. Muy bueno. Bueno, otra vez, entonces, los reparadores de reputaciones subidos a su Volkswagen abollado emprenden la vuelta hacia la ciudad. No parecen tener tantos contratiempos a la hora de volver. La autopista hasta ahora está bastante vacía. En el ingreso a la ciudad se empiezan a ver algún que otro auto más. Pero todo procede sin mayores contratiempos. ¿Van a comentar algo en el camino? Sí. Luca va a asomar la cabeza y va a mirar en silencio a Henry. Y después de un minuto incómodo le va a preguntar: ¿cómo estás? Preocupada. Sí. Creo que quizás Ana va a querer arrancarnos la cabeza a los tres, pero quizás podemos preguntarle de alguna forma para protegerte, aunque... ¿Hay algo que quieras consultar en tu conocimiento o que creas que Luca puede llegar a saber de esto? Y... Oh, sí. Si hay alguien que sabe sobre sangre. Lucas sabe definitivamente que entregar sangre es... Para él como Tremere hubiera sido todo un tema, un mambo increíble, porque ellos juegan con la sangre. Pero no sé si él con sus conocimientos llega a saber si hay alguna forma de protegerse de alguna manera en contra algún ritual, algo que puedan hacer si tienen tu propia vitae. Y hay rituales de protección, pero son cosas más avanzadas. Sí, claro. Bueno, igual le comento. Algún tipo de guarda, algún tipo de protección. Quizá en la capilla te podrían dar un poco más de... Por lo menos apuntarte al tomo adecuado. Claro. Bueno, le comento eso a Henry. Lo poco que sé. Creo que hay formas de protegerte.
si suponemos lo peor de ese sujeto. Me preocupan un poco más la reacción del príncipe y demás, más allá de lo que vayan a hacer estos otros. ¿Vos preferís no decir nada? O sea, como, si tengo que elegir... Yo puedo investigar por mi cuenta y simple curiosidad sin tener que mencionar exactamente esto. No creo estar en absoluto al nivel de poder hacer ese ritual. Quizás con tiempo, pero... Sí, vos la otra forma que se te puede llegar a ocurrir, perdón, todavía tengo pintura del personaje anterior. lo que se te puede llegar a ocurrir, quizás, es. O sea, perdón, lo que se te ocurre, quizás, es. ¿Sabes qué? Hay un arma muy útil que tienen los Vasta, o quizás una de las únicas, es el intercambio de favores. Quizás si hay algún tremer que sí pueda hacer ese tipo de cosas, puede llegar a intercambiarlo por un favor. Cómo te quedaste con ganas, del favor ese ahí rebotando de Henry. No lo menciona, pero lo piensa, Luca. Pero bueno, le dice eso a Henry. No sé si... Por un lado, no me arrepiento de lo que hice, porque sé que si no... probablemente no hubiésemos podido salir de esa. Por el otro, quién sabe cómo reaccionarán todos los demás. Tenemos un montón de cosas para que reaccionen de forma terrible. Llegamos de nuevo mal a otra reunión y no vamos a llegar, me imagino. Lucas se vuelve a mirar a Seba al otro lado y hace lo mismo, se queda un rato en silencio con los ojos bien abiertos, lo mira y dice, ¿y vos, Seba, estás callado? ¿Qué querés que diga? Algo, además de eso que acabas de decir. Hagan lo que quieran, realmente. Yo estoy cansado. ¿Tenés otro plan? No tengo ningún plan. No se puede tener un plan. Cualquier cosa que hagamos explota. Sí. Sí. Sí, eso es cierto, pero bueno. No hay plan que pueda llegar a funcionar. Nos vamos a tener que manejar, me parece a mí, al día a día, improvisando. Siempre nos encontramos con alguien nuevo, siempre hay alguien que nos la... Se complica todo y yo estoy harto, realmente. Pobres malditos. ¿Qué? Estamos malditos, o sea, tenemos la peor... Todos los peores escenarios que pueden pasar, pasan. ¿Y si nos mandan siempre al muere? Sí, pero nunca, o sea, nunca termina de salir algo... Bien. No es que, bueno, tenemos que hacer una misión. La logramos hacer sin ningún tipo de conflicto. No. Al menos estamos vivos. Claramente estamos siendo muy vigilados. Además de que cometimos bastantes errores, también tenemos que decirlo. Quizás estamos siendo conejillos de India que mandan para ver cómo está la situación en la ciudad. Eso también puede ser. Somos los más indispensables que hay, ¿es eso? Sí. Yo no me sentía tan indispensable, me sentía un poquito valorada. ¿Qué dicen Mortimer y Víctor al respecto? Ay, ese ni el que no habló con Morty. Vos, Seba, pasaste hace poco por el refugio, ¿no estaba ahí? No estaba. Pero lo que quería decir... ¿Es normal que no estés? No es. ¿Hace cuánto no lo ves a Víctor? Hace un par de noches. Casi tres, te diría. Sí. Pero bueno, ¿qué puedo hacer? A veces desaparece.
O sea, ha desaparecido. Lo ha mencionado cuando desaparece. Te avisa que desaparece. En fin. ¿Crees que le podría haber pasado algo? Pero voy a hablar con Ordóñez. Supongo que va a tener un poco de información. Y tres paros cardíacos juntos. Igual, volviendo a esto de que eso de ser indispensable, etcétera, etcétera, etcétera. A mí me pareció desde un principio, quizás, justamente eso es lo que yo quería mencionar. Que quizás ustedes no lo ven. Que a mí ya me explotó una bomba en la cara. Casi me mata una especie de monstruo que salió de un container. Y un montón de otras cosas más. Entonces, a mí me gustaría saber, ¿ustedes qué van a hacer respecto a ese tipo de cosas? Intentar ayudarte para que no pase. Bien, me parece perfecto. ¿Y por qué entonces no fueron a hablar con el funebrero? Yo no soy la persona indicada para hablar. ¿Y por qué después me venía a recriminar? No, estamos listos para eso. ¿Por qué después me venía a recriminar lo de la sangre? Bien sabiendo vos toda esa información que tenés. Entonces, es hora de que se pongan un poquito las manos en dónde. Por favor. En eso tenés razón, pero ni Henry ni yo tenemos las capacidades, las mismas capacidades que tenés vos para enfrentar los problemas. Capaz que hay que cambiar la estrategia. O sea, capaz que no es que te tenés que mandar de una y tenemos que cambiar la estrategia. Evidentemente fuimos muy, muy, no voy a decir otra palabra, descuidados cuando nos mandamos a la casa de la familia del cazador. Ahí fuimos muy descuidados. Los cazadores, los primeros, nos tomaron totalmente por sorpresa. Hay cosas que hicimos mal, y todas fueron esas, en las que vos saliste muy mal parado porque... Pero no va a poder Henry hacer las mismas proezas que haces vos, y yo menos. Bueno, precisamente. Entonces, en este tipo de situaciones, en donde yo ya vengo con un par de cositas en la mochilita, quizás otras personitas deberían ir y enfrentar esa situación. Al menos ir a charlar. ¿No te parece? Sí, puede ser. Bueno. Yo no soy... Por otro lado, más allá de que ustedes no puedan hablar o lo que sea, después no me vengas a decir, uy, no, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué hiciste el otro? Y esto, y bueno, ¿qué crees que haga? Suelo preguntar un montón. Bueno, perdón, quizás sí. Quizás el tonito. Bueno, no sé, perdón. Igual de nuevo, en todo lo anterior era muy difícil que pudiéramos ayudarte de otra forma. Podemos tenerlos en cuenta para... No estoy diciendo que ustedes tengan que hacer eso. Estoy diciendo que pasaron esas cosas y vienen pasando cosas. Y quizás estaría bueno ser un poquito más compañeros. Nada más. Pensar en Seba, decís. Pensar en la coterie que somos. Bueno, también lo llevé a mi refugio y te ayudamos a alimentar, Seba. Está bien, sí, gracias. Quizás no somos los mejores haciendo esto, puede ser. No, pero, es que justamente ese es el punto. Pero ese es el punto. No somos claramente los mejores, nos dan las peores tareas. Entonces, mínimo, tratemos de ser un poco considerados entre nosotros. ¿Sí? Bueno, gracias. Sigue manejando. Henry. Henry te está pensando cómo estas escenas por lo general terminan con un beso apasionado. pero se reserva el comentario. Está bien. Bien. Qué considerada. ¿Alguien le respondió al pobre Ordóñez? No, Luca no le respondió. ¿Y a dónde se dirige? Henry revisa su celular. ¿Tienen todos llamadas perdidas?
Le voy a mandar un mensaje. Echando ahí. En medio de la charla. Y le voy a decir. Seguimos. Puntos suspensivos no vivos. No muertos. Signo de pregunta. Estamos acá. Estamos. Así, literal. Todos mensajes así separados. Todos mensajes acá, para que le suene varias veces, digamos. Ok. Pasaron cosas. Veníamos bien. La cara la dice matar el dedo al chancho. ¿El empate va a mandar el emoji del chancho? ¿En serio? No. No, tipo la el chancho al lado. No, no, no. En el segundo chiquero lo remontamos. No. Acá el chat me recuerda que tienen un video filmado. Sí, es cierto, tengo la evidencia. ¿Ves? Esas cosas están buenísimo streamear porque si no eso se nos hubiera pasado, pero no. Tenés un video de eso, claro. ¿Se lo vas a mandar? ¿Se lo vas a adjuntar? Quizá un fragmento. Ah, encima lo está haciendo mientras estoy hablando con Seba, así que yo no estoy prestando atención a lo que está haciendo. Ay, no, Beatriz está con el teléfono, mirando el teléfono. Sí, pará. No solamente eso. Lo voy a editar. Voy a poner el video del chancho y voy a poner la cancioncita esa de TikTok, la de Oh no. ¡Van a acabar matando! Ay, ¡sos una desgracia! Bueno. Te tomás un rato. Te vas a tomar un rato. Lo vas a hacer tipo formato tipo TikTok, digamos. Sí. Tipo formato de video corto con un audio encima. Bien. Esto... viene... viene después de la catarata de mensajes o antes. O sea, primero le llega el video out of context. No, primero le llega todo mensajes. Esto de pasaron cosas y ahí el video del chancho. Oh no. ¿Nosotros tenemos una especie de grupo de mensajes todos juntos o los mensajes los manda cada uno en privado? Les mandó, no, mensaje no le mandó ninguno, sí tiene llamadas perdidas. Llamadas perdidas, ok. Tiene más o menos dos llamadas perdidas de alrededor de las 3 de la mañana. Ok. Más o menos el momento que empezó todo, o sea, que fueron llegando a la estación, digamos, o sea, todo el tema de, se dio todo el tema de la alimentación y todo eso, más o menos ahí fue. Cara, ok. Bueno, el auto ya ingresado. En el corazón de la ciudad de las flores. ¿Hacia dónde se van a dirigir el auto primero? Ah, Henry, ¿te respondió Ordóñez algo? Ordóñez no ha respondido todavía. No ha respuesto. No ha respondido aún. ¿Tengo el tilde azul, aunque sea? Tiene el tilde azul, sí. Claro, no. Vi el mensaje, pero todavía no ha respondido. Tal vez está teniendo un infarto. ¿Qué le mandaste? Le está teniendo un infarto. Sí, le dije que... le conté la mitad de las cosas. ¿Se da? Mientras especulamos sobre el estado coronario de Juan Bautista Ordóñez, vamos a irnos un rato a una pausa. Ay, Dios. Y después vamos a volver a ver qué encuentran en la ciudad los reparadores de reputaciones. No se vayan. Nos vamos a tomar 5 minutos para refrescarnos un poco, terminar de sacarme la pintura, el fulebrero un poco. ¿Viste? Sí. Sí. Thank you.
Bienvenido de vuelta. Gracias por quedarse, por esperarnos en esta pequeña pausa que nos tomamos para refrescarnos un poco. Y vamos a seguir contando un poco nuestra historia. Nos quedamos en que los reparadores de reputaciones volvían de esta excursión nocturna que hicieron a las afueras de la ciudad. Como decía, ¿cuál es el destino de los reparadores? Todavía tengo pintura azul. Y considerando que no nos respondió Nordóñez y que estamos re cerca de 5 ya. Sí, sí, están recién, son las 4:30, están teniendo un margen. Ah, bueno. Luca va a mirar a los otros dos y les va a preguntar. No sé si nos va a responder Ordóñez y quizás tengamos que hacerlo en la noche que sigue. Sí, no creo que... Ya estamos igual 4:30, ¿qué hora es? ¿5? Sí, son las 4:30. Y no. Yo diría que... Nada. Bueno. Los llevo y después vuelvo yo solo a teatro. No hay problema. ¿Van a ir cada uno a su refugio? Esa es la idea. Cada granche a su rancho, sí. Uh-huh. Sí. Bien. Taza a taza. ¿A quién vas a llevar primero, Seba? Eso es algo que me gustaría saber. Voy a llevar primero a Henrietta. Bien. Sí. El bar está movido. Parece ver que hubo una fiesta privada. Asumimos que privada porque no es el público que usualmente suele estar. Un público más normie, si te gusta. No me gusta. A mí tampoco. Era una forma de decir. El refugio de Henrietta se accede por un costado. Lo vas a dejar en la puerta. Se van a despedir y se van a ir. ¿Sí? Te pregunta, Henrietta. ¿Querés bajarte acá? ¿Querés dar la vuelta? Si puedes dar la vuelta, mejor, porque no sé, hay gente medio. Sí, veo muchas chombas de la Cross. Qué raro. Sí. Nunca entiendo cómo se dan cuenta de esas cosas. Ese pibe tiene un jogging de Adidas. Jogging de Adidas. ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? 4:30 de la mañana con un jogging de Adidas, qué decadencia. Claro, o sea, no lo veo haciendo jogging, digo, de running. No está corriendo, no está haciendo ejercicio. Y paseando el perro por ahí. Ni siquiera parece ser uno de esos que tienen botón a los costados que se lo puede arrancar así. Ni siquiera parece ser de eso. Bueno. Henry, te bajás del auto. Sí. Y te entra un mensaje. Reviso. Es Ordóñez. Y solo responde dos palabras. Mañana, inmobiliaria. Bueno. Me doy vuelta y le digo a los chicos. Me respondió Ordóñez, mañana es la inmobiliaria. Ok. ¿Nada más? Nada más. Bueno. No está muy bien redactado. Puede ser que haya tenido una CV. Sí. También. Bueno. La sangre de vampiro es una droga muy fuerte. Estás muteado, Seba. Pásate para adelante porque van a pensar que soy un remis. ¿Yo? Oh. O un taxi. Ah, no, un remis. Para un que taxi. Intento abrir la puerta. Y Luca va a abrir la puerta como puede. Va a salir, va a trabar la puerta como la puerta sí está media rara, así como un juego medio raro. Sí. No sé por qué. Como si algo le hubiera impactado muy fuerte. Sí, no me puedo imaginar. Algo en velocidad. Sí. Y me paso ahí al lado. El auto arranca.
y encara para la zona esta de suburbios que, en la que vive Luca. Kerry, tu refugio lo encontrás bastante ordenado, o sea, sin nada fuera de lo normal. Antes que se vaya, Luca, uh-huh. Sebastián medio como que... Sebastián suele tener este temperamento en donde le bajan un poco los humos y me hace retrospectiva y le dice, antes de que se baje, encima justo antes de que se baje, esperó a ese momento, o sea, lo llevó en silencio, pero justo antes de que se baje, le dice, Luca, esto me cuesta decirlo, pero porque soy así, no por otra cosa. No lo digas si no tenés que decirlo, no hace falta. No, hace falta decirlo, porque me parece que ya hace un tiempo que nos conocemos y te voy a pedir disculpas por todo lo que te dije, que en cierta parte vamos a decir que es verdad, pero te voy a pedir disculpas por la forma en que lo dije, porque realmente estaba muy exaltado por toda la situación con el funebrero. La verdad es que yo pensé que se iba a ir a cualquier lado esa situación. Sí, yo también esperaba lo mismo. Sí, sí. Le debemos una a Henry. Sí, también. Y tres a vos, supongo, si así vamos contando. Sí. No, te quería pedir disculpas, yo sé que voy a hacer lo mejor posible para que todo funcione. Y yo a veces, nada, se me va un poco la mano. Eso. Igual... pasaron un montón de cosas, así que no hay problema, no hace falta, se va, no te preocupes. ¿Me das un abrazo? Sí. Y medio como se extiende Seba y le da un abrazo. Yo pensé que era como... medio como que llorisqueando. Extrañado, porque es la primera vez en el año que lo conoce que posta que creo, o Seba se abrió alguna vez antes así. Max. Sí. ¿Se abrió alguna vez así, Seba? No, es la primera vez, gracias. Ahí va. Siempre lo hizo de manera interna o con un tipo a amigos muy cercanos y amigas muy cercanas de él. O sea, en su momento previo a ser Sebastián el vampiro. Pero posterior nunca lo hizo. El espíritu de Henrietta presenció todo eso y los odió por no hacerlo en presencia de la Henrietta de verdad. Es que la conocemos a Henrietta. Digamos que, claro, inconscientemente fue premeditado. nada, y eso. Gracias. No. Necesitaba. ¿Vas a estar bien? Sí. Necesitaba un poco de esto. Cariño, la cara y las manos manchadas de sangre, por supuesto, Seba. Y uh-huh. Un poco la camisa y chaleco de Luca también. Sí, igual la camisa ya estaba hecha miércoles de cuando el chancho chocó. De nuevo, recuerdos de Vietnam y chanchos. Chocó ahí. Sí. Bueno. Luca se queda ahí como medio... un silencio con las manos en los bolsillos mirándolo un poco preocupado. Uf. Sí. No. Ya está. Si Víctor no vuelve de nuevo esta noche, se va. Hay que empezar a preocuparse, de verdad. Estoy preocupado. Pero bueno, trataba de no volcarlo dentro de la mesa, en donde ya tenemos un montón de cosas para preocuparnos. Sí, igual. Es súper importante eso, así que no te preocupes. Bueno. Bueno, está bien, ya está. Perdón. Uf, pero necesitaba decirlo. Está bien. Nos vemos mañana. Tranquilo. Nos vemos. Chao. Se separan. Cada uno va a su refugio. Se va, no encontrás a Víctor nuevamente. Ya realmente te empieza a preocupar. El teatro está prácticamente vacío. Entras por la puerta de servicio.
Y la verdad que el cansancio y el estrés ha sido tal que poco pueden hacer antes de quedar rendidos ante el sopor diurno. Amanece. Como todos los días en la ciudad de Las Flores, la gente sale a trabajar, a pasear, incluso a hacer ejercicio. Hay un recital en la tarde en uno de los parques al que atienden miles de personas. Ven el atardecer, escuchando música, niños jugando, comiendo golosinas. Pero ustedes no hacen nada de eso. Inertes, los cadáveres de los tres vampiros pasan el día encerrados, lejos de, como dijo uno, la cara amarilla. Hasta que vuelve a anochecer. Lentamente el cielo va tomando ese color anaranjado que se va yendo, dando lugar a los principios de la penumbra. Cada uno de nuestros tres vástagos abre los ojos en su refugio. Necesito que los tres hagan una tirada de agradecimiento cada uno. Ah. Enough already. Sí, sí. ¿Así? Oh. Perdí el coso de tu poseta. Seba, ¿estás bien? ¿Estás ok? Luca, ¿te levantás casi con el ruido? Sí, típico. En tus oídos. De la voz de la bestia. Que incita a romper con el ayuno. Henrietta, por otro lado, estás bien. ¿Qué van a hacer? ¿Quieren que empecemos por Henry? Bueno. ¿Qué hace? ¿Va a ser su rutina normal? Sí, sí. Escribir un capítulo más. En un fanfic viejo que vengo arrastrando hace mucho. Este es de Thor y Loki, obviamente. Y voy a incorporar parte de la discusión de ayer entre Sebastián y Luca a la trama, pero va a ser vos. Nunca creíste en mí, siempre me trataste, nunca me consideraste tu hermano. Pero vos en realidad sos más que mi hermano, para mí, esas miradas, lo típico. Bien. ¿Va a constar de varias partes o va a ser un capítulo autoconclusivo? Es en realidad un capítulo más a una historia bastante larga que vengo arrastrando, a la que le agrego capítulos cada tanto. No es algo, una historia en la que me enfoco mucho, porque realmente está basada en Luca y Sebastián y no suelen tener... No me suelen generar mucho material estos chicos. Como que tenés que hurgar para... ¡Claro! Claro, se entiende. Hay más conflicto que resolución. Más conflicto que resolución es una buena forma de... ¡Pobre Henry, pobrecita! Nadie piensa en Henrietta. ¿Lo vas a publicar directamente? Todavía no, porque... Siento que está un poco cliché. Tengo que ver, editarlo un poco, darle un giro, tal vez involucrar a un personaje femenino para generar un poco de tensión entre estos hombres, generar dudas. Como para generar tipo un triángulo. Sí. Pero al mismo tiempo la negación al triángulo. Ajá. Vamos a ver qué pasa ahí. Bien.
Le vas a dedicar un rato a esa obra. Por lo menos una hora y media. Bien. Yo no quiero. Eso va a requerir una tirada. Porque si te estás poniendo particular esfuerzo, quizá puede generar algo importante, digamos. Te puede mostrar al borde de una obra. ¿De una obra maestra, decís vos? Sí, claro. Bueno. ¿Qué requeriría? Que se me cerró tu planillo. En este caso, bueno, perspicacia. Inteligencia. Ok, 5. Con tu hambre, por supuesto. Uh-huh. Te está costando. Te está costando. La tirada es un éxito. O sea, empezás la obra. Pero es evidente que necesitas más material. Sí. Como que te sentís que estás como repitiendo otra vez la dinámica de los hermanos y ya no. Necesitas algo más. Así que quizá es momento de empezar a hurgar un poco más activamente en este ship, me parece. Luca. Luca despierta en su refugio, en esta casa de varias habitaciones, bastante grande. ¿Qué es lo primero que hace Luca cuando despierta? Se levanta, tranquilo, saca del cajón un frasquito que hace sonar. Se queda un rato mirando la habitación y sale al pasillo. En el pasillo va a saludar al aire, sabe que no está saludando al aire. Y va a ir hacia la última puerta del pasillo que siempre está cerrada, la va a abrir. Y va a pasar sus típicos 5 o 7 minutos ahí adentro para después salir. Y después se va a acordar de algo y va a mirar el jardín delantero. Particularmente este montículo, donde estaba ese diente de león. Hay más de uno ahora. Solo dientes de león. Solo dientes de león. Hay 3 o 4. ¿Qué hora es? ¿A qué hora me desperté? Aproximadamente a las... sí, 6, 7 de la tarde. 7:30, de gusto. Ya que estamos en primavera. Ok. Lucas se queda mirando. Va hasta el quirófano. Sale. Y tiene un frasquito en la mano. Y voy a agarrar como una muestra uno de esos dientes de león. Porque sabe lo que hay abajo. Y se acuerda el procedimiento para que lo que había ahí abajo llegara al estado que estaba. Y le da mucha curiosidad que solo ahí haya dientes de león. Así que va a hacer eso. Se lo va a guardar. Y de paso va a mirar el jardín. Era un desastre el jardín, ¿no? El jardín estaba bastante venido a menos. Es muy gracioso porque si bien Lucas se despertó con hambre, al mismo tiempo está como, bueno, intentando llegar a su estado de mental, de tranquilidad de siempre. Como un buen señor va a dedicarse un ratito, sabe que tiene que ir con urgencia a la Bolivia, a arreglar un poco el jardín, a regarlo, así no desentona tanto con el resto de las casas del barrio, que me imagino que están en mejores condiciones los jardines. Va a hacer eso. Mientras piensa en los dientes de león y se fija si hay otros o si solo ahí hay. ¿Camino a dónde? O sea, ¿vas a recorrer los alrededores? Yo no entendí bien. No, solamente el jardín de su casa. Sí, parece que solamente en el montículo reciente hay dientes de león. De hecho, nunca habías visto en ese lugar dientes de león. O sea, en ese patio, por lo menos. Nunca habían crecido. Ok, bueno saberlo. De hecho, pocas flores que crecen ahí, digamos, en este momento. Más que manada maleza, hierba alta. Bien. Bueno. Cuando termine de regar, arreglar un poco, va a volver adentro para cambiarse y ahí se va a disponer a ir a la inmobiliaria. Se va. Te despertás en tu especie de apartamento. Dentro de la zona del conserje del teatro. Uh-huh.
Sebastián, mientras acomoda la camisa y se va vistiendo, piensa en, trata de hacer un poco de memoria en las últimas veces que Víctor ha desaparecido por días. Y la verdad es que hace mucho tiempo que no lo hace. Y las últimas veces lo ha hecho por situaciones, digamos, muy particulares, en donde él era requerido en ciertas reuniones muy importantes. Si no, muy improbable que se mueva del teatro. Sobre todo en esta época del año, en donde hay un montón de funciones de géneros varios, digamos, obras musicales, orquestas. Y no sería común que se lo pierda. Claro, él no se perdería nada de eso. Y lo último que recuerda, de la última vez que de hecho Víctor se fue, fue un detalle que le había dejado en su habitación, en el, digamos, altillo, en realidad, del teatro, en donde en realidad no le mencionaba nada, pero sí Víctor le había dicho que cuando él deje una rosa al lado de su puerta, significaba que él iba a estar ausente. Lo hizo dos veces. Y dijo que él le había mencionado que al primer pétalo que se le caiga a esa rosa significaba que estaba en peligro. O al menos él pensaba que era así. Así que va a volver al altillo, Sebastián. Porque quizás se haya caído esa rosa, quizás, no sé, entre todos esos instrumentos que ya están desafinados y descalibrados, entre un montón de ropa, utilería que hay en el altillo, piensa, quizás no lo vi. Así que nada, se va a dirigir al altillo para buscar esa rosa. Al revisar el altillo lo encontrás bastante ordenado, casi igual a la última vez que lo dejaste. No parece haber ninguna rosa ni ningún pétalo. Pero sí notas algo que quizá antes no habías notado. En la mesa de trabajo hay un libro. Que parece que o estuvo leyendo. Que es un libro de Julio Verne. 20.000 leguas de viaje submarino. No parece tener ninguna marca en ninguna página. Pero la edición está baqueteada, digamos. Fue leído por alguien ese libro. Ok. Lo agarro el libro y tipo le doy una ojeada rápida para ver si hay algo marcado, si hay alguna oración o párrafo subrayado o marcado. Uy, se me cortó. Sí, se escucha igual. No parece haber nada marcado particularmente que te llame la atención. Pero por otro lado, sabes bien que hay un vástago en la ciudad que puede saber cosas a partir del aura de los objetos. Ok. Y ese vástago es Sire, de uno de tus compañeros de la Coterie. Y suele ser un collar de perlas. Ok. Quizás un vástago también lo suficientemente viejo, con la suficiente capacidad de percepción, como puede ser Mortimer, el Malkavian. O Ana, la primogénita Tremel. Ok.
Voy a agarrar, Sebastián agarra el libro y recordando eso y se lo lleva. Sin antes, se va a acercar. Solía tener dos peces tigre, Víctor, en una pecera. Los cuales quisiera saber si están vivos. Se va a acercar a la pecera. Están vivos. Pero buena idea sería darles de comer. Claro, estaba pensando en eso. Agarra comida y les da. Los peces parecen muy agradecidos. Claro. Y pensando en eso, mientras les da de comer, mira de nuevo el recipiente, el tubito de comida. Lo abre y ve cuán vacío está. Le queda poco. Qué raro. Ya se debería haber terminado esto. Y lo cierra. Lo deja y se vuelve. Vuelve a su habitación. Lee su diario, como siempre, recordando a Hernán. Se enlista. Agarra el libro. Y va a salir. ¿El auto lo dejaste ahí cerca del teatro? Sí. ¿Van a encontrarse todos en la inmobiliaria? Sí. Sí. Por lo menos Luca va a estar ahí esperando. De hecho, no va a entrar, lo va a estar esperando afuera. Se encuentran los tres, más o menos para las 8 y pico de la noche. Se ven los tres las caras nuevamente en la puerta de la inmobiliaria, Ordóñez y hermanos. Esa fachada horrenda, gris, con luces blancas, cegadoras. Luca, antes de entrar. Sí. Yo necesitaría... Este es un libro de Víctor. Ah, ¿tuviste noticias? Nada, absolutamente nada. De hecho... No le dieron de comer a los... O sea, no es que no le dieron. Él no le dio de comer a sus peces, que los ama. ¿Tiene peces? Sí, tiene dos peces. Dos peces tigre. Tienen como una obsesión. En fin. Una larga historia. Después te voy a comentar. Cuestión. Es que yo tenía entendido que se podía como que... investigar, buscar o... como que... Ah. ¿Eres la única? Sí, creo que entiendo qué querés decir. ¿No? Yo no tengo, lamentablemente, todavía esa habilidad, pero podemos pedirle a Ana. Además, creo que Ana va a estar interesada en saber el paradero de Víctor. Sí, bueno. Ok. Sería bueno. Sí, sería una buena idea, porque ya cuarto día que no está. Cuarto. Sí. ¿Vos, Henry, tenés noticias de Mortimer? No, pero yo nunca tengo noticias de él. Ah. Pero, ¿sabes si está bien? Voy a asumir que sí, si no me hubiese enterado. Creo. Claro, alguno de tus hermanos te habría dicho algo. Se suele hablar con por lo menos alguno de sus... Claro, alguien me hubiese llamado para regodearse que se enteró algo que yo no. Buen punto. Bueno. ¿Van a ingresar? Luca, les voy a preguntar eso. ¿Entramos? Sí. Sí, entramos. Vamos. Bien. En la inmobiliaria hay un silencio. El muchacho de la mesa de entrada, fanático de las películas de Marvel, está ahí con cara de cansado, cara de preocupado quizá. Lo saluda con un ademán y parece estar como... con el teléfono acá o ya, haciendo llamadas.
A medida que entran a la parte de los cubículos, ven que reina un ambiente lúgubre. Los empleados que están dando vueltas están, parece que bastante preocupados, yendo de acá para allá. Ordóñez los ve desde el otro lado del salón y los va a interceptar. ¿Qué les pasó? ¿Qué les pasó? Por favor, explíqueme qué les pasó. Te mandé un video. No sé si... No me aclaró nada eso, Henrietta, nada me aclaró. Me botaste un chancho. Me botaste un chancho. Yo no sé qué miran ustedes esas cosas en TikTok, TikTok, ¿cómo se llama? Pero con la música, era clave. Iba todo junto. ¿Tenía música? Con razón no entendiste nada. No sé si es el lugar para hablar. ¿Por qué no llegaron? Está bien, ¿por qué está todo el mundo así, Ordóñez? Un homicidio hubo. ¿Mm? Sí, en algún momento del día entraron unos tipos a la casa de alguien ahí, desde acá cerca, y le atravesaron el pecho con una estaca. ¿A quién? A un tipo, a un humano. Ah, bien la aclaración. Evidentemente a la estaca no le importa, porque ese tipo no la contó. Sí, sí. Pero no sé, pero... O los cazadores están ahí... ¿Practicando? ...tapando ya al voleo. Pero esta persona tenía algún tipo de relación con... No la hemos encontrado todavía la relación. Si quieren investigar la escena del crimen, está ahí. Tengo el contacto para que los hagan pasar si quieren. ¿Sabes? Pero... creo que no quiero. No voy a ahondar más en eso entonces. Me gustaría igual saber qué es lo que pasó ayer. ¿Dónde fueron? ¿Querés que vayamos a la... Sería mejor, sala. Sí. De siempre. Un lugar un poquito más reservado. De la ciudad. Vamos al salón de conferencia. Ya ahí se ubican en los asientos. A ver, ¿qué malas noticias tiene para contar? Varias. Vayamos en orden cronológico. Claro, sí. Buena idea. ¿Viste cómo te pones vos cuando tomás sangre? Sí. Que si quiero, si tengo. No, que si recordás cómo te sentís vos. Ah, ok. Y de bárbaro me siento, bárbaro. Claro, bueno, imagínate un chancho así. ¿Por qué lo explicas tan raro, Henry? Para, vamos en orden. Tampoco es tan gordo, o sea. No, un chancho literal. No quiso decir eso. Para. ¿El chancho del video? Sí. ¿Qué? Sí. ¿Y quién fue el enfermo que le dio? No sabemos. No sabemos. Además de desperdicio, de propósito. Capaz que quisieron limpiar un cuerpo. Y no se dieron cuenta. Incorrecto. Que ciertos cuerpos se tienen que limpiar de otra forma. Pero ¿quién sabe que se descartaban cuerpos ahí? ¿Ustedes? ¿Qué pasó con el tipo que estaba cuidando? ¿No había nadie? No. Nadie. Así que supongo yo que el tipo... Habían restos. Capaz que esos restos y el cuidador eran la misma persona. Es más problemático de lo que yo pensaba esto. No termina ni empieza ahí. Antes teníamos que ir a la casa de la familia de uno de los cazadores que nos había perseguido. Nos estaban esperando y nos estaba esperando un tipo que ya habíamos visto antes. Bien preparado. Sí, quédate tranquilo, Luca, que ya nos encargamos de ese tema. No, obviamente cuando llegamos no había nadie, pero la explosión nos enteramos todos. Sí, bueno, pero al tipo supongo que no lo pudieron agarrar. No había nadie en la casa. Bien. ¿Eso? Pero eso fue la noche anterior.
Sí. Si no hablamos hace un rato. Después pasó lo de los chanchos. Está bien. Yo lo último que supe es esto, que me enteré de casualidad, pero después sé que se, o sea, hablamos por teléfono y no supe más nada. Fueron a deshacerse de un cadáver. Sí. No les voy a... Yo no soy Ana. No les voy a preguntar por qué tenían un cadáver de cuál deshacerse. No hace falta que preguntes. No me importa, no me incumbe. Bien. Y cuanto menos yo sepa de todo eso, mejor. Ahora, la realidad es esta. Fueron a descartar un cadáver. No había forma más cerca. ¿Por qué no fueron al cementerio? El cementerio está ocupado por otra persona de la que nos teníamos que encargar y... no llegamos. Exactamente. Ah, o sea que estamos acumulando problemas, digamos, eso me está diciendo. Sí. Bueno, pero vamos por parte. Digamos que se están acumulando. No es todo, porque fuimos al lugar a donde íbamos siempre, que supuestamente es territorio de la camarilla. Ya no es territorio de la camarilla. Al parecer es de... Y Luca mira a Seba, de los anarquistas. ¿De cómo se llama? El funebrero. Sí. ¿Te suena algo? Ay, cada uno afuera de la ciudad. La verdad que... ¿Lo vieron al ese que vino la otra vez, el del dardo ese? No se entiende nada, de cada uno afuera. No se entiende nada, la verdad que no tengo ni idea. Es una carta que no se sabe de qué mazo salió. Y este debe ser lo mismo. Bueno, no. No sé, o sea, ¿de qué clan era? Era un Nosferatus, pero tenía gente a cargo. Sí. Y lo conoce a Víctor. Y hablando de Víctor... Eso no es todo. No, parece hace 4 días aproximadamente. Bueno, esto es grave. Pero para el tema de... A mí me preocupa el tema este del de... ¿Cómo es que se llamaba? ¿Cómo se hizo llamar? Funebrero. El funebrero. Funebrero. Ana había mencionado de que había una especie de conflicto con anarquistas al este. Dijo muy... Los anarquistas nunca quieren saber nada con nosotros. Yo me gusta, bueno, le gusta así, el viva la pepa le gusta a ellos, ¿entendés? No le gusta el orden, como a nosotros que somos ordenados, somos prolijos. Ellos, si fuera por ellos, los cazadores estarían ahí en la puerta de todos ustedes. O por lo menos es lo que me dice Ana, ¿no? Que no tengo motivo para creer que Ana me mentiría jamás. Bueno, sí. Ahora, me quedé pensando. ¿Qué? Quizá porque... Esto me tiene muy preocupado, pero es muy curioso porque este tal funebrero se relaciona con dos problemáticas que nosotros estamos teniendo. Primero, me acaban de decir que en el cementerio ya no se puede ir a descartar cadáveres porque hay alguien que ahí que no está en el lado de la camarilla. Mm. Los funebreros están en los cementerios también. Mm. Sí. Y después me hace pensar en otra cosa. ¿Usted no estaba buscando a un tal señor F? Sí. Sí. ¿Serán la misma persona? Quizás. Quizás, pero... ¿Y qué va a hacer, pregunto, la camarilla con respecto a esto? Ahora que encontramos al señor F. Hablando de eso, ¿cómo está el vástago, el primogénito? ¿Cómo está el... chiquillo del príncipe? ¿Lo encontraron? No tuvimos más noticias. Pero este tipo que trajeron ustedes parece ser un agente de los anarquistas. ¿Por qué lo mandaron en lugar del chiquillo del príncipe? No tengo ni idea. No sé qué quisieron hacer. ¿Pudieron investigar? Y yo lo derivé, qué sé yo. Eso lo está tratando el príncipe. ¿La computadora de los cazadores? De la computadora de los cazadores hemos sacado muy poco. Se cuidan bastante. Evidentemente tienen bastante dominio sobre estas cuestiones porque muy, muy poca data pudimos sacar. Eso sí, no se sorprenda si en algún momento este tema de lo anarquista se abre una especie de comitiva para ir a dialogar con ellos. Pero bueno, igual me parece que tenemos que solucionar los problemas que tenemos en casa antes de preocuparnos por los problemas que tenemos en el barrio. Sí, hablando de casa, ¿tenés algún plano de la ciudad?
¿De la ciudad? Sí, de la ciudad. Sí, de, o sea, de internet debe haber, ¿o no? Sí, 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 pero... ¿O necesitas algo en particular? Sospecho que en el lugar donde estuvimos refugiados, esa, ese fatídico día que tuvimos que refugiarnos en uno de los departamentos que tienen disponibles, cerca de ahí nos volvemos a encontrar con una cara que ya habíamos visto antes, y Luca mira en Ría Seba, Hugo, que está relacionado con el señor F. Y estoy buscando algún lugar donde pueda haber una especie de plantación cerca de la zona. Esta ciudad se llama la ciudad de las flores por algo, Luca. Sí, ya sé. Hay jardines en todos lados. Levanté pero una no piedra. Pero no hablo de un jardín. ¿Hay algún lugar donde suela haber con más regularidad dientes de león? Dientes de león. Ya sé que estoy preguntando cosas de totalmente... Me deja completamente perplejo lo que me estás preguntando. Y yo ya, la verdad, que no soy un experto en botánica, ni mucho menos. No tengo ni idea de lo que me estás diciendo. De hecho, acá, el tipo que sabe de estas cosas, yo te preguntaría a vos eso. No sé nada. O sea, que yo diga, che, ¿dónde está el saco los dientes de león? ¿Te va Luca? ¿Dónde? Yo no sé de botánica. ¿De dónde sacaste eso, Ordoña? No, bueno, sabés más que yo. En general. Bueno. Sos chiquillo de Ana, sin ir más lejos. Sí, bueno. En fin, bueno. Eso es todo lo que pasó. Ayer, ¿eh? No sabe cómo estaba ayer que no aparecieron ustedes, ¿eh? Me puedo imaginar. Pero bueno, evidente que entendió que pasaba algo porque... Se fue sin dar ninguna indicación de que tomemos ninguna medida de nada, así que... Yo la iría a ver en breve. Ir a verla me parece que la tenemos que ir a ver porque necesitamos que nos ayude con Víctor. Igual le digo que le voy a decir algo. Según tengo entendido, Ana, a ustedes les dio un par de cosas para hacer. Y si la van a ver después de no haber aparecido para una reunión y sin haber hecho ninguna de las cosas que le dio para hacer, me parece que te la regalo con moño. Yo no voy a ir. No quiero estar... Pasaron cosas. Yo te entiendo, Seba. Vos sabés que yo te entiendo, que tengo muy buena relación con ustedes, los quiero un montón, pero... ¿Cómo le explicás a un antiguo eso? Capaz que nos puede ayudar de alguna forma. ¿Yo? Sí. Siempre decís que podemos pedirte cosas y pues. Sí, lo que quieran. Bueno, Ordóñez, vamos a necesitar armas. ¿Armas? Sí, Ordóñez. Si quieren que nos encarguemos de esta situación, vamos a tener que encargarnos de esta situación. No voy a ni preguntar ni de qué situación. Lo único que le voy a preguntar es qué necesitan matar. Un poco de todo, dice Lucas, mirando a los otros dos como sonriendo. Yo espero que no sea ni cerdo ni en realidad nada, no quiero que maten nada, pero bueno, como viene la mano parece que no va a pasar. Es que si no matamos, puedo dar a nosotros. Sí. Y ahí se termina mi trabajo. Yo estoy asignado a ustedes, o sea que... No sé si me cierran la canilla si ustedes se van. Esto sería cooperación mutua. No, si los están por reventar, ¿no me hacen el favor? ¿Me dejan un rasquito de algo para que yo tenga? ¿Viste? Justo no es el momento indicado para pedir eso, Ordóñez. Buen intento. Gracias. Bueno, entonces... Eso fue lo que pasó ayer. Fueron hasta allá, encontraron un desastre, lo chancho como loco. Sí. Pero vos viste cómo quedó el auto, ¿no? O sea, no estamos exagerando. No quiero ni ver cómo quedó el auto.
Deberías, porque hay que pagar la reparación. Sí. Bueno. Pero se fueron hasta allá y volvieron. Deberían haber llegado bien. Bien, ¿por qué no intentás vos? No, a mí me parece que no me están dando toda la información. O sea, que es tan fácil ir y volver. Te dimos un montón de cosas malas que pasaron, Orgonies. Está bien, ¿saben qué? Claro, es así, como sobrevivimos, vos asumís que estamos perfectos. No, mi pregunta es, ¿qué les dijo este tal funebrero? Que no deberíamos haber cruzado su territorio. Ah, o sea, el tipo reclamó dominio ahí. Sí, es lo que... Sí, 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 sí. Básicamente. Reclamó dominio ante agente de la camarilla. Uh-huh. Así, en la cara. Sí, con 5 autos y no sé cuánta gente más adentro, sí. Sí. Nosotros 3 sin armas ahí. No, bueno, evidentemente sí van a necesitar armas, pero ¿qué es lo primero que van a hacer con esas armas? ¿Van a ir vamos a desatar una guerra contra el funebrero? No, necesitamos poder defendernos. ¿Me entendés, corazón? Okay. Necesitamos que si viene alguien a amenazarnos, no tengamos que decir, está bien, retrocedo, porque lo único que tengo para defenderme es un cuaderno de tapadura. ¿Me entendés, corazón? Y Sebastián ya varias veces. ¿Y qué utilizarías como defensa? Si me decís, o sea, usted me piden armas, pero yo les puedo dar, no sé, un cortapluma. Díganme qué necesitan y yo se lo trato de conseguir. ¿Necesitas que sea arma de fuego, rifle? Sí, sí, escopeta, ¿qué? ¿Pero arma qué? De fuego, algo. Arma de fuego que sea transportable y si podemos llevar algo en la camioneta o en el auto, no hay ningún problema porque eso no vamos a tener drama para que esté la vista. No una bazooka, no un lanzamisiles. No, ¿entendés? Necesitamos cosas coherentes, Ordóñez. Ok, tranquilo, te estoy preguntando nomás. Y unas... y unos cuchillos. También, ¿por qué no? ¿Viste esos serruchos enormes los que usa el Rambo en la película? Ah, está bueno. Mi primo tenía uno de esos. Cuando iba a casar. Está bueno. Bueno, ¿cómo hace eso? Me manejo. Ordóñez saca de el bolsillito una especie de tarjeta en la que anota algo con una pluma. Y la extiende. Hay una tarjeta de la inmobiliaria que dice Ordóñez y hermanos. Y atrás, en la parte que está en blanco, anota una dirección que está cerca del puerto. Cerca de donde fueron ustedes a con Dardo. Ok. Este muchacho que van a encontrar aquí es como yo. Ok. Pero es como yo, pero no es como yo. Le... ¿Es menos propenso a ataques de nervios? No, creo que debe ser peor en ese sentido. Ah, y vende armas. Sí. Bueno, por eso, vende armas. Por eso, no sé si va a ser bancario un trabajo de oficina como yo. Pero yo sé lo que es no tener el suministro constante. Y él no lo tiene. Uno hace cosas terribles para conseguirlo. Yo lo entiendo. No es algo que yo haría, por supuesto. Mi lealtad está con la camarilla, con el príncipe Edgar y con la primogenitura. Pero sé que hay algunos como yo que como que venden sus servicios y sus cosas que consiguen al mejor postor y se paga con, bueno, con vida vampírica. ¿Vos me estás diciendo que nosotros en la Ciudad de las Flores no tenemos un proveedor al que no haya que pagarle, que tenga que dar? Le puede intentar pagar con dinero también, digamos. Le podemos, yo le puedo dar plata, pero no creo que le interese. No, y este te consigue lo que vos quieras. Si no, podemos ir a comprar armas a la tienda de armas, las podés comprar. O sea, comprarlas las podemos comprar siempre, pero este tipo va a tener lo que vos quieras. No, a ver, para que yo sé a lo que viene, Luca. Por ejemplo, cualquier chico que trabaja en un restaurante de comida rápida, la empresa le da el uniforme, la empresa le da las herramientas, la empresa le da el entrenamiento, la empresa le da todo. Y a nosotros, que estamos en algo más elegante, más antiguo, más importante que una multinacional, tenemos que ir a comprar las cosas.
Henrietta, vos me ves cara a mí de que soy que. O sea, útil. Yo te quiero ayudar. Yo te quiero ayudar. Vamos a hacer lo siguiente. Vos querés armas. Nosotros te las pagamos. Pero armas que compras en la tienda. Si vos querés un rifle de asalto, Henrietta, tenés que hablar. Pero no quiero un rifle de asalto. Bueno, ¿qué querés entonces? Pero lo que dijo Lucas, algo. Los cuchillos que mencionó Sebastián, como para empezar. Claro, el cuchillo de casa de Rambo. Por ejemplo, yo preferiría. Eso se puede comprar en una tienda. Algo de a distancia. Pero ¿por qué? ¿Cómo que no tenemos? Una pistola. ¿Qué querés? Pero no me están diciendo específicamente qué quieren. Ordóñez, si vos necesitas una virome, ¿tenés que ir a la librería a comprarla o tenés guardado en un cajón un montonazo de viromes? No, capaz bueno, que tiene que ir al muelle. No, justo no tengo virome, pero. Pero me entendés, corazón, a lo que voy. Es que, yo sé que son fuertes ustedes, pero de ahí a matar a alguien con una virome me parece que es excesivo. Bueno, ¿y cómo le vamos a dar entonces a esta gente? Con un poquito de. ¿De qué? Un poquito de sangrita de la garra, ¿sabes qué? Te entrega todo, no tiene problema. ¿Otra vez con la sangre? ¿Qué le pasa a esta gente? Esta gente es increíble. Bueno, somos todos, estamos todos en esa, digamos, me parece que. Entre fantasmas no nos manda pisando la sábana. No, sí, pero a ver, ¿qué le llevo una persona? ¿Qué le tengo que dar mi sangre? No. No es un vástago. Es como yo. Sí, sí. Toma de la de ustedes. Es un chupa sangre común y corriente. Bueno, pará. Tampoco. Ve. Si vos me pudieses conseguir cosas gratis como corresponde. Bueno, gratis. Te trataría de diferente. Pero yo te consigo. ¿Querés hagamos una pistolita? Eso. Yo te consigo una cuchilla y una pistolita. Ahora. Hagamos eso. Si querés pelear contra el funebrero con eso, encargate vos de esa parte, la sencilla, la que se compra en una tienda mediante dinero. Y si nosotros vemos que necesitamos algo más, sabemos a dónde tenemos que acudir, sabemos que tenemos que pagar. ¿Te parece eso, entonces, Bonnie? Si realmente necesitan cosas que se pueden comprar en la tienda, díganme ahora, déjenme anotado. Necesitamos un cuchillo de Rambo. Uh-huh. ¿Qué más? Pistola, revólver, ¿qué quieren? Una pistola. Uh-huh. Henry, vos sabés disparar. Estás muteada. Preferir un revólver antes que una pistola, es más elegante. Bueno, un revólver. Bien. Cuchillo, pistola, revólver. Anotado. ¿Y esta está todo aquí? Okay. Bueno, no tengo virome. Esto que, ¿cómo se llaman? Los que te aplican una descarga eléctrica. ¿Lasers? Las picanas. Picanas. Una sin taser, digamos. Uh-huh. Sí. Uh-huh. Eso. Bien. Eso sí. Gas pimienta. También se puede conseguir. Bueno. Están siendo imaginativos. Uh-huh. Sí, están a nada de tener que ir al otro shop. No. Bueno. Ahí. Y no te olvides de bastantes municiones. Sí. Sí, imagino que no va a haber problema. Ahora, voy a insistirles. ¿Cuánto tiempo necesitas? Si van a ir a. No sé contra qué se van a pelear ustedes, pero. No es que estamos yendo a pelearle a nada, Ordóñez, querido de mi corazón, es para defendernos. Es tener. No, bueno, ustedes cuando me pidieron esto, me hablaron sobre ir a. O sea, Luca planteó hacer como una especie de. O sea. Dije, necesitamos armas. Bien. Literal. Claro. Hago unas llamadas y en una hora te las tengo. Bien. Pero. Recomiendo que lo próximo que hagan. Mira. Que hagamos. Yo les hago de chofer si quieren. Pero que resolvamos alguno de los problemas que nos puso Ana adelante, porque si no. Sí. A ustedes los van a colgar de los colmillos. Y a partir de ahí para abajo, podés ver lo que me pueden llegar a hacer a mí. Sí. Que colmillo no tengo. Técnicamente. Así que hace la cuenta. Entendimos. Bien. Entonces, ¿qué vamos a resolver en el próximo mes?
¿Van a ir al cementerio? ¿Vamos a ir al cementerio? Y Luca los mira a los otros. Yo creo que eso es lo que podemos resolver. Llegar sí, 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 podemos ir al cementerio, pero vos querés venir al cementerio con nosotros, ¿estás seguro? Y la verdad que si esto no se resuelve y yo tengo que verle la cara a Ana de vuelta y ninguna de estas cosas se resolvió, a mí no me queda mucho más. Vos no sabés cómo estaba ayer. Bueno, entonces vení al cementerio con nosotros para experimentar. Yo sabía chofer, ¿eh? Yo sabía chofer. Bien. Vamos a lo siguiente. Yo voy a hacer una llamada, voy a tratar de conseguir esto que me pidieron. Ustedes alístense. Ajá. Y en una hora salimos para el cementerio. Bien. Dale. Y en plena preparación. Vamos a parar aquí. Porque si seguimos esto, empieza. De pija. Sí, sí, se detona algo que nos terminamos a las 4 de la mañana, digamos. Así que es un buen momento para liberar un poco la tensión que hemos tenido hoy, que ha sido bastante. Una muy buena sesión, me divertí mucho. La verdad que cada vez me sorprende más. Como le dije en la pausa, el tema del incidente con el funebrero no tenía ni idea para dónde podía ir. Hay un montón de opciones que podía, había un montón de botones que se podían tocar. Tocaron uno. Estuvo muy bien interpretado. La verdad que me divertí muchísimo. ¿Tienen comentarios alguno? No te merecemos, Lordi. Sí, me merecen. Increíble. Y me merecen. Y no se van a poder librar de mí tampoco. Buenísimo. Hacerme sufrir. No, viste lo que es que te haga sufrir, viste. Ay, ay. No, pero estuvo horrible. Sí, estuvo muy bien. Estuvo horrible, me encantó. Estuvo horrible. Exacto. Contra la espada, la pared, los cuchillos, las pistolas, los vampiros, los chanchos. Y la noche es complicada, la noche es complicada. Ay, definitivamente. Bien. Bueno, como cada dos semanas le decimos, muchas gracias por venir a escucharnos, a vernos, a hacer todo esto. Disculpen los problemas técnicos del principio, que después, por supuesto, los pudimos solucionar. En un 80% gracias a León, que está ahí atrás sosteniendo todo. Y bueno, nos veremos de vuelta en dos semanas. Todavía tengo los lentes. En dos semanas nos veremos de vuelta y veremos... Vamos a tener un episodio de conflictivo, parece ser. Ay. Así que bueno, sin más, saludarlos a todos de vuelta, agradecerle a la gente que estuvo ahí en el chat, que nos estuvo siguiendo. Y quédense que seguramente le vamos a hacer raid a alguien que esté haciendo algo copado en vivo, seguramente. Así que bueno, buenas noches y hasta luego. Nos veremos aquí en la Taberna de Rol. Chau, buen fin de gente. Bye.